Como se los informamos hace un momento, la Contraloría de Bogotá se sumó a las denuncias por las irregularidades en la prestación del servicio de la recolección de basuras de Aguas Capital. Por eso vamos a esta hora en directo con Ricardo Sierra, quien se encuentra con el Contralor Distrital Diego Ardila. Ricardo, adelante con esta denuncia. Carolina, pues precisamente como usted lo dice, me acompaña el Contralor de Bogotá, Diego Ardila, porque existen y también se ponen en conocimiento nuevas cifras del tema del funcionamiento de agua en Bogotá, como una grave denuncia que se hace que se están invirtiendo más de 1,5 millones en muchos camiones recolectores de basura para el combustible a diario. Contralor, buenos días, y ¿qué más cifras se conocen de esta operación de agua en Bogotá que está colapsando nuevamente en algunos puntos de renta? Bueno, también se ha detectado el caso de 121 vehículos a los que se les ha abastecido de combustible por parte de Aguas Bogotá, pero que no llegan al relleno sanitario. No se sabe qué hicieron esos vehículos, a dónde dejaron los depósitos, si fue que realmente los recogieron, pero son 121 vehículos que tanquean con órdenes de Aguas de Bogotá, pero nunca llegaron al relleno sanitario, doña Juana. Hay otro caso, y es de vehículos que estaban contratados, que se les terminó el contrato, pero posteriormente siguieron abasteciéndose de combustible de Aguas Bogotá, e igualmente al caso anterior no llegaron al relleno sanitario, doña Juana. También nos llamó el caso de unos pocos vehículos que tanquean por la mañana a razón de 700 mil pesos y nuevamente por la noche otros 700 mil pesos, lo que a todas luces, aparte de ser bastante oneroso, parece que técnicamente no da que un vehículo consuma en 24 horas 1,400,000 pesos. Vamos a hacer las pruebas para determinar si eso es posible. Contralor, muchas gracias. Pues Carolina, son las indagaciones y las investigaciones que se hacen desde la Contraloría de Bogotá acerca de la operación de los vehículos recolectores de basura de la empresa Aguas Bogotá. Continúe usted con más noticias en este momento.